En este vídeo veremos cómo utilizar elevadores o tirolinas por la noche en Fortnite. Pero antes, recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador. Y cuando les salga este recuadro, ya saben que siempre tienen que escribir el código EIVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma ayudará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. A ver, gente, hay muchos métodos para completar esta misión. Primero podrían, por ejemplo, utilizar con las tirolesas, que hay bastantes por todo el mapa y de hecho están rodeadas por... Sí, por todo el mapa están. Están repartidas, mejor dicho, por todo el mapa. Y... como prueba, aquí les muestro, gente, fíjense, un mapita con todas las ubicaciones de tirolesas. Fíjense que en la zona de nieve hay bastantes, pero también en todo el mapa en general se encuentra, ¿ok? Pero eso serían las tirolesas. Si quieren hacerlo por la parte de los elevadores, podrían ir, por ejemplo, a Ciudad Mega, que sería el mejor sitio donde podemos conseguir muchos elevadores y también completaríamos la misión. Lo importante es que sea de noche, ¿ok? Como por ejemplo ahora. Lo de la noche y el día en Fortnite es algo bastante random, es como tipo Minecraft, o sea que va a durar unos días de, o sea, unos minutos de noche y unos minutos luego de día. Es cuestión de que ustedes entren a una partida y si ven que es de día, pueden esperar un rato a que se haga de noche o... directamente salir de la partida y volver a entrar luego en un rato en otra partida para ver si ya es de noche de una, ¿ok? Les digo, es algo random, simplemente vean el cielo y si se ve oscuro, pues obviamente es de noche. Ahora, para buscar los elevadores, en Ciudad Mega están repartidos por todos los edificios y se ven de esta forma, ¿ok? Esto sería un elevador. Muy fácil. Entonces simplemente nos acercamos, le damos subir y ya llevaríamos uno de tres para este desafío. Les digo, en Ciudad Mega hay un montón, entonces por ejemplo aquí ya tocamos uno y luego vamos a otro que está por aquí. Sin ningún problema, ya llevaríamos dos. Bueno, este lo podemos utilizar para bajar o para subir, no importa mucho. Ya llevamos dos y podemos buscar otro elevador, como por ejemplo este, y ya llevaríamos los tres. Y listo, misión completada. Ciudad Mega sería el mejor método, pero aquí les vuelvo a mostrar pues todas las ubicaciones de tirolesas que también les contarían sin mucho problema. Y bueno, gente, esto es todo. Recuerden suscribirse y activar la campanita, código EIVAX, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.